A primera vista, es como tantos otros aviones de combate de la época. Tosco pero sólidamente construido. De una robustez sin tacha, fue un arma implacable tanto por su eficacia como por su valor psicológico. En condiciones de superioridad aérea, este biplaza de alas de gaviota resultó terrorífico, haciendo aquello para lo que fue diseñado, el ataque al suelo. Sin embargo, muy vulnerable a los cazas, solo unas pocas tripulaciones, las muy expertas o las últimas en incorporarse, sobrevivieron al conflicto. El Stuka destruyó y fue destruido a mansalva. Este es uno de los pocos Junkers 87 Stuka que quedan. Sobrevive en el Museo de la RAF en Hendon como testimonio de la capacidad nazi para la producción de aviones con propósitos específicos como el bombardeo en picado. Sus líneas no son airosas, pero el Ju-87 se construyó con una sola misión, ser el tanque del cielo, cuando disponía de protección aérea suficiente. Esta fue una misión que realizó a la perfección, por lo menos en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1942, el aparato empezó a mostrar su edad. Su obsolescencia estaba próxima. Arma clave de la Luftwaffe, el Ju-87 fue utilizado por otras fuerzas del Eje que también aprovechaban las nuevas técnicas de guerra desarrolladas en los años 30. El núcleo central era el nuevo concepto de Blitzkrieg, la guerra relámpago, ataques fulminantes por tierra intensamente apoyados desde el aire. Los teóricos consideraron que un gran número de bombarderos en picado, volando en escuadrillas, abrirían un camino por el que las veloces tropas de infantería mecanizada, tanques y vehículos podrían lograr su máxima efectividad, alcanzando por sorpresa al enemigo. El interés alemán por las técnicas de ataque al suelo no data de los años 30, la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los argumentos de tales filosofías militares tuvieron sus orígenes en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, como demuestra este bombardero AEG cargado con bombas de 100 kilos para atacar posiciones aliadas. En la Primera Guerra Mundial, las operaciones de la infantería fueron la peor de las pesadillas. Las condiciones eran pésimas. Los avances resultaban fácilmente cortados por la artillería, las ametralladoras y las alambradas. Ganar solo unos metros tenía un alto coste. Así las cosas, los ataques aéreos fueron toda una revolución para los combatientes, ya muy debilitados física y psicológicamente. En el transcurso de unos pocos meses, ambos bandos operaban ya aeroplanos más o menos preparados para el ataque al suelo. La Fuerza Aérea Alemana logró rápidamente el liderazgo en este campo y muchos aparatos como este Gotha GV fueron diseñados específicamente para el ataque a objetivos terrestres. Los éxitos en combate de este aparato sentaron el precedente para aviones militares posteriores. Atacar desde arriba cuando se cuenta con la ventaja de la sorpresa fue la más eficiente y devastadora forma de concentrar una gran potencia de fuego sobre un objetivo. Si tales ataques pudieran realizarse además con un mínimo de precisión, debilitarían rápidamente el objetivo con un coste ínfimo o incluso sin coste alguno para el atacante. Virtualmente todos los combatientes, como los italianos con su Caproni CA-3, comenzaron a fabricar rápidamente aviones de bombardeo antes del cese de las hostilidades. Paralelamente al nacimiento de la aviación de bombardeo, creció el interés en el desarrollo de bombas de hierro autoestabilizadas de caída libre y en un intento por lograr plataformas lanzadoras de bombas más pequeñas y maniobrables. El avión de ataque al suelo empezó a tomar sus primeras formas, como este Royal Aircraft Factory FE-2. Con el cese de las hostilidades en 1918, las fábricas de armamento del mundo perdieron de repente su razón de ser. En Estados Unidos, la industria aeronáutica y los servicios militares asociados, conscientes de la disminución del interés popular, promocionaron con entusiasmo las hazañas aéreas, tales como la primera travesía del Atlántico en avión de ala fija que realizaron Alcock y Brown en un Vickers Vimy en 1919, de gran valor propagandístico.
De modo similar, promovieron espectáculos aéreos como este con un grupo de bombarderos Kingston LB-5, con la esperanza de conseguir apoyo popular público para la creación de un moderno servicio aéreo en los Estados Unidos. Las bombas y los bombarderos aumentaron su prestigio cuando el entonces teniente coronel Billy Mitchell demostró las posibilidades del arma aérea hundiendo el viejo acorazado alemán jubilado Ostfriesland en julio de 1921. Ya no se podían negar las posibilidades de la aviación en los conflictos militares futuros. Las bombas y el resto de las armas que pudieran lanzarse desde el aire ofrecían un medio prácticamente imparable de atacar al enemigo, incluso dentro de sus propias fronteras. Ningún blanco era invulnerable, ya se tratara de una estructura de cemento en tierra o un barco de acero en el mar. El éxito de la demostración de bombardeo de Mitchell destruyó el mito de la inmunidad de los acorazados y, por lo tanto, de la inmunidad de cualquier otro instrumento de guerra. Con la llegada del primer portaaviones estadounidense, el Langley, la Armada necesitaba aviación embarcada. A partir de esos requerimientos, la Naval Aircraft Factory produjo una serie de biplanos eficientes. Se buscaba ante todo aparatos que pudieran bombardear en picado, simplemente porque eso era lo que producía entonces los resultados más precisos. A cierta altura, incluso los barcos más grandes del mar se convertían en pequeños blancos que requerían precisión. A mitad de la década de 1920 ya había una completa serie de biplanos y la compañía norteamericana Curtiss se convirtió en líder mundial en la producción, no solo de aviones de caza, sino también de bombarderos en picado que resultaran apropiados a las especificaciones de la Armada de los Estados Unidos. Al terminar la década, el biplano era aún lo máximo en aviones de un solo motor. Aunque algunos fabricantes empezaban ya a experimentar el monoplano, concepto que tuvo que luchar contra las convenciones de la época. Este biplano fuerte y resistente fue uno de la serie Hawk, producido por Curtiss y preparado para cumplir misiones de bombardero de precisión en picado. El as alemán del aire de la Primera Guerra Mundial, Ernst Udet, se sintió tan deslumbrado por él en una visita a América que se las arregló para conseguir un aparato que fue enviado a Europa para ser analizado a fondo por los ingenieros alemanes. No hay duda de que Udet quedó admirado de la capacidad del Hawk. El general Rabak nos lo cuenta. Creo que se enamoró del avión de la Curtiss. Nos dijeron que la compañía americana le regaló uno, creo, y él lo trajo. Ese fue nuestro primer Stuka. Es interesante constatar que aunque la Armada americana fue la pionera en investigar la técnica del bombardeo en picado, con el paso del tiempo se interesaría más por otros tipos de ataque aéreo sobre navíos de superficie. El bombardeo horizontal y el torpedo estaban también en fase de desarrollo y todos aquellos métodos exigían buenos aviadores navales y nuevas técnicas de aterrizaje en la pequeña pista de un portaaviones en mitad del océano. Sobre los datos recogidos en aquel Hawk, el entusiasta Udet añadió una serie de refinamientos y modificaciones bajo su responsabilidad para el avión de la nueva Fuerza Aérea Alemana. Con el apoyo de Göring, que compartía sus puntos de vista, la producción alemana de su propio bombardero en picado se convirtió en algo prioritario. Nunca Udet debería haber llegado a general, ni tener mando militar. Solo era un piloto afortunado, un piloto muy bueno. Si recuerdan las acrobacias que llevaba a cabo, eran impresionantes. Era capaz de coger un pañuelo con la punta del ala. Ciertamente, la pasión de Udet por los aviones ágiles se vio reflejada en aquel primer bombardero en picado alemán. El Henschel 123, eficaz y resistente, fue considerado uno de los mejores de su clase. El Arado 95 fue otro avión similar de esa época. Aunque voló con posterioridad al Henschel,
mantenía todavía algunos de sus rasgos básicos. Un gran motor radial y tren de aterrizaje fijo totalmente carenado. También tenía una gran agilidad y se decía que era fácil de pilotar, pero nunca fue utilizado como avión con base en tierra, aunque sí cumplió un corto servicio como avión naval operando desde grandes barcos de guerra alemanes. Al final, la versión con base en tierra fue exportada, aunque quizá debería haber sido más considerado en Europa, dada su capacidad de bombardeo en picado. En el otoño de 1935, la nueva Luftwaffe alemana desarrollaba su primer monoplano de bombardeo en picado. Concebido como sustituto del Hensel 123, el primer prototipo de Stuka JU-87 supuso su gran esperanza para el futuro. La producción empezó en 1936, aunque en número limitado, ya que el modelo requería todavía algún desarrollo, además de mejoras en diseño y técnicas de fabricación. Los primeros prototipos de JU-87 equipaban paradójicamente motor inglés Rolls-Royce Kestrel, a falta de mejores motores de fabricación alemana. Sin embargo, las unidades de serie incorporaron motores Jumo de 12 cilindros en V invertida refrigerados por líquido, también fabricados por Junkers. Durante la vida operativa de los Stuka, su célula incorporó motores cuya potencia aumentó de los 600 iniciales a los 1300 caballos del Jumo 211 de inyección. Los pilotos de la Luftwaffe requirieron también un periodo de aprendizaje para desarrollar nuevas estrategias de uso de este nuevo avión de combate. La posición de ataque en picado requería especiales habilidades que no se habían solicitado antes de los pilotos. Para ampliar al máximo el poder de ataque de los 87, fueron necesarias muchas horas en vuelos de formación de ataque. El Stuka llevaba una bomba de hasta 1.800 kilos y el piloto disponía de una ventanilla en el suelo para comprobar que el arnés la hacía descender fuera del alcance del disco barrido por la hélice antes de liberarla, algo específico de los bombarderos en picado. El ala doblada del Stuka proporcionaba la sustentación necesaria para los bombardeos en picado y con el tren de aterrizaje fijo sobre su vértice evitaba problemas de alcance de la hélice con el suelo. Unos grandes flaps del borde de salida, típicos de muchos modelos Junkers de la época, ayudaban a estabilizar el aparato, especialmente en su picado. Iban contrarrestados con pesos para reducir el esfuerzo del piloto, porque no había asistencia ni servomecanismos en aviones de ese tipo. Los contrapesos se extendían por toda la longitud del ala. Este ala tenía que ser extraordinariamente fuerte. Primero para soportar el esfuerzo de devolver el avión a la horizontal tras la picada y también por alojar el tren de aterrizaje fijo que tenía que absorber el impacto del aterrizaje. En conjunto, los JU-87 carecían del refinamiento y nivel determinado que disfrutaban los aviones de caza. La razón era sencilla, su misión solo exigía operar a modestas velocidades que nunca superaban los 410 km por hora. Por lo tanto, no se hizo ningún intento por limar salientes, montantes ni protuberancias. Incluso el tren de aterrizaje tipo pantalón era un mecanismo de lo más básico. Una funda de cuero era el único material que protegía al aterrizador trasero. Los miles de remaches que salpican todo el ala nunca fueron nivelados con la superficie, como lo habrían sido en un avión potencialmente más rápido. Eran, en conjunto, unos toscos aparatos que habrían hecho fruncir el ceño a cualquier especialista aerodinámico de nuestros días. Pero los diseñadores de Stuka buscaban una máquina que pudiera ser fabricada en grandes cantidades y sirviera con eficacia, no un aparato admirable por sus cualidades estéticas. Este férreo pragmatismo produjo una admirable adecuación del aparato al campo de batalla. En los diversos frentes en los que debió combatir, el aparato pudo siempre ser reparado con facilidad y resultó adaptable a las improvisaciones. Incorporaba destellos de una gran inteligencia. Si el enemigo volaba la pata de una rueda, la pata restante imposibilitaría el aterrizaje de emergencia. Para tales casos, ambas patas iban equipadas con una carga explosiva que volaba también la pata superviviente. El Stuka no estaba indefenso.
Llevaba ametralladoras sencillas o dobles en la parte trasera de la cabina, en popa. Y aunque tenían sus limitaciones, podían hacer mucho daño. La estructura de la cabina iba equipada con cristal blindado de gran calibre. Desde Polonia a Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, los combates iniciales del Ju-87 resultaron un gran éxito. De la noche a la mañana, el avión se convirtió en leyenda. Sus proyectiles impactaban los blancos con admirable precisión. Su aterradora sirena producía un profundo efecto psicológico entre los atacados. Aunque más tarde se descubrió que las fuerzas terrestres nazis solían estar en desventaja numérica, la capacidad de los Ju-87 para paliar ese hecho fue decisiva. Los navíos eran igualmente vulnerables. Inadecuadamente armados, no estaban preparados para repeler los ataques fulminantes de los Stuka casi desde la vertical. Las fuerzas de tierra alemanas iban precedidas de ataques de los Stuka sobre posiciones enemigas. Ese debilitamiento de las defensas enemigas multiplicaba eficazmente los resultados de cualquier pequeña fuerza terrestre y era la clave de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los Ju-87, que al principio volaban sin encontrar oposición por los cielos de Europa, ganaron una reputación en la Luftwaffe y entre las fuerzas terrestres alemanas que fue más allá de los logros reales del avión. Aunque es cierto que fue un precedente de posteriores plataformas de armas, no era invulnerable, como no tardarían en descubrir los propios nazis. Los Stuka alcanzaron su apogeo en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Luftwaffe controlaba los cielos de Europa y las victorias en Dunkerque y Francia inflaban la moral del Tercer Reich. El avión consiguió en ese periodo un récord increíble de precisión. Al final de la guerra había hundido más navíos aliados que todos los demás modelos de la Luftwaffe juntos, y su eficiencia contra los blindados solo fue superada por los del Stomovik ruso. La fe de Udet en la técnica del bombardeo en picado y en los Ju-87 realzó su posición ante el alto mando alemán. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, el Stuka fue un as en la manga de Hermann Göring y Adolf Hitler. Hasta Benito Mussolini se enamoró del avión y la Fuerza Aérea Italiana recibió algunas unidades redenominadas Breda 201 para combatir en el norte de África. Francia había caído. Dunkerque se había convertido en una vergüenza histórica para los británicos y el Stuka era el gran éxito de la guerra. Mientras Hitler y sus camaradas celebraban la expansión del Tercer Reich, los aliados lamían sus heridas y analizaban sus opciones tácticas. Indudablemente, el Stuka ejemplificaba los éxitos de las operaciones Blitzkrieg. Aquellos éxitos ayudaron a Hitler a consolidar aún más su dominio sobre la Wehrmacht. Antes de su victoria en Francia, el ejército, que consideraba inalcanzables tales aventuras, tramaba en secreto su sustitución. Pero a la luz de las victorias alemanas en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, los militares rebeldes fueron acallados. La disciplina de partido era muy rígida. Alemania saboreaba sus éxitos y se preparaba para la victoria total sobre Europa. Udet comprobó muy pronto el impacto psicológico que producía la sirena de los Stuka al descender en picado. Como resultado, ordenó el desarrollo de una sirena aún más potente que emitía un pavoroso alarido que incrementaría la reputación de los Ju-87 como el arma de guerra más terrorífica del Tercer Reich. El desastre aliado en Dunkerque, la destrucción de la anacrónica línea Maginot en Francia y las debacles aliadas de aquella época contaron con poca o nula resistencia aérea. Mientras Göring y sus ayudantes se felicitaban por esos éxitos prematuros, Gran Bretaña asumió la elección de Dunkerque y se prometió nunca más. Hasta la batalla de Inglaterra, los Ju-87 habían operado prácticamente sin oposición.
Sobre tierra y mar, los cazas de la Luftwaffe los protegían desde el aire y la artillería antiaérea del enemigo había sido prácticamente inutilizada por las fuerzas terrestres nazis. Los bombardeos en picado a alta velocidad se realizaban sin estorbos y los pilotos de los Stuka podían concentrarse, que era en realidad lo prioritario para que sus proyectiles alcanzaran con precisión el blanco. Los éxitos de los Stuka dependían de su habilidad para colocarse casi en posición vertical sobre el blanco. Las bombas, que pesaban hasta 1.800 kilos, eran lanzadas desde un trapecio que desplaza la bomba fuera del alcance del disco de la hélice, a la par que un dispositivo automático, casi un piloto automático, aseguraba la recogida una vez finalizado el picado a una altura de 1.800 pies, accionara o no el piloto la palanca. La experiencia obtenida en la Legión Cóndor había mostrado que el piloto podía perder la visión durante la maniobra de recogida, perdiendo el control del avión. Mientras los británicos abandonaban el continente, a la Wehrmacht solo le restaban mínimas operaciones de limpieza. Tenía tiempo para consolidarse, para asegurar sus posiciones y para saborear sus victorias. A partir de aquel momento, Alemania controlaría el orden de batalla y a los ojos del mundo, el avance alemán parecía irresistible. Pero quedaba un objetivo pendiente. Inglaterra era una espina clavada en el corazón de Hitler. Debía negociar con los británicos o aniquilarlos. Esta última opción requería los Stuka. La Luftwaffe empujaba al mar las últimas tropas británicas y francesas, que dejaban tras de sí enormes cantidades de armas y suministros, material del que los aliados difícilmente podían prescindir y parte del cual incluso sería utilizado por los alemanes. Un patético final para la fuerza expedicionaria aliada que se suponía iba a detener a la Wehrmacht en Bélgica. Ya antes de Dunkerque, el alto mando alemán había hecho los planes de la Operación León Marino, la invasión y ocupación de las islas británicas. Pero primero era necesario controlar el Canal de la Mancha y la Luftwaffe fue considerada de nuevo como el arma más lógica para privar a los británicos de su enlace con América y su única vía de suministros. Porque la marina mercante británica y los muelles desde los que partía eran la única esperanza de la última nación libre de Europa. Utilizando hidroaviones de reconocimiento, la Luftwaffe batió las costas británicas. En cuanto identificaban un objetivo, transmitían rápidamente la información por radio a las escuadrillas de JU-87, preparadas para cortar la línea de suministros británica. En los terribles días inmediatamente posteriores a Dunkerque, los Stuka sembraron el terror entre los barcos ingleses. Pero pronto, la superioridad de los bombarderos en picado se vería puesta a prueba y su punto débil saldría a la luz. La batalla de Inglaterra no solo cambió el curso de la guerra, también terminó para siempre con el mito de la invulnerabilidad de los Stuka. Cuando tuvo que enfrentarse por fin con una fuerza aérea decidida y bien armada, la Luftwaffe se tambaleó. El JU-87 resultó ser un blanco extremadamente vulnerable y relativamente indefenso. Las pérdidas de Stuka fueron de hecho tan enormes que el avión se hizo famoso por sus debacles y fue inmediatamente retirado del teatro de operaciones de la Batalla de Inglaterra. Los Spitfire y Hurricane, probablemente los cazas aliados más eficaces del momento, encontraron presa fácil en el Stuka, lento y torpe en el combate aéreo. En cuanto los jerarcas de la Luftwaffe comprobaron la vulnerabilidad y el fracaso del Stuka en Inglaterra, los JU-87 fueron relegados a escenarios de guerra menos intensos. Eso fue un alivio para los castigados tripulantes de los Stuka, cuyas pérdidas habían aumentado considerablemente, causando también un rápido deterioro en su moral. Como bombardero fue un éxito, pero soportó terribles pérdidas. No podían nada contra el Spitfire. Su artillero era incapaz de impactar al Spitfire y los apartaron por inservibles.
Aunque el mito del Stuka se había derrumbado, este modelo siguió siendo una parte importante del plan de guerra alemán. De hecho, aunque su eficacia sobre Inglaterra fue mínima y el avión se demostró muy vulnerable a la acción del enemigo, cuando la batalla de Inglaterra se acercaba al final, las órdenes de producción de Stuka habían aumentado. Valorando el papel de los Stuka, se llegó a la conclusión de que estos aviones habían sido, en realidad, apéndices de la infantería y artillería terrestre y no otra cosa. Aunque la Luftwaffe y sus Ju-87 confundieron y aterrorizaron a las fuerzas enemigas, fueron en realidad la infantería y la artillería las que afianzaron las conquistas en tierra. El alto mando alemán decidió ignorar el fracaso de la Luftwaffe sobre Inglaterra y se preparó para otro frente, Rusia. A pesar de perder su leyenda de invencibles, el trabajo de los Ju-87 estaba lejos de terminar. Su empleo en el norte de África en apoyo del Afrika Korps, en Rusia, en Yugoslavia y en todas partes a donde llegó la dominación nazi, tuvo un valor inestimable en las pocas victorias que el Tercer Reich obtendría ya desde aquel momento hasta el cese de las hostilidades. Hans Ulrich Rudel, quien con el tiempo se convertiría en el más famoso piloto de Stuka de la Luftwaffe, llevó a cabo más de 2.500 misiones operativas con este aparato, atacando todos los blancos concebibles, incluido un acorazado ruso. Destruyó más de 500 blindados enemigos y fue derribado al menos en una docena de ocasiones. Pilotó el Ju-87 hasta las últimas semanas de la guerra, perdiendo una pierna en el combate y sufriendo también otras varias heridas graves. Mientras las fuerzas aliadas empezaban su masiva concentración de efectivos para el día D, los alemanes intentaban no quedarse atrás. Aunque la batalla de Inglaterra había marcado un cambio en el curso de la guerra, los combates continuaban intensos por ambas partes, mientras Hitler seguía convencido de que la victoria era solo cuestión de meses. En el norte de África, Kesselring y el Afrika Korps luchaban a muerte con los aliados. Aunque las fuerzas británicas encontraban fuerte resistencia, la llegada de los americanos con su rápida concentración de hombres y armamento empezaban a dar lentamente la ventaja a los aliados. En una repetición de los combates vividos sobre Europa, los Ju-87 parecían los dueños de los cielos. En solo cuestión de meses, la llegada de nuevos cazas aliados como el británico Hawker Hurricane y el Warhawk americano de Curtiss, esta capacidad sería neutralizada y los pilotos de los Stuka volverían a darse cuenta de su amarga vulnerabilidad. Aún más frustrantes para las potencias del eje serían los contraataques de bombardeo aliados. El norteamericano Douglas A-20 Havoc, con escarapelas británicas, demostró ser muy eficaz contra el Afrika Korps y el resto de las fuerzas del eje, que se encontraron de pronto tan vulnerables como lo estuvieron los aliados en los primeros días de la entrada en combate de los Stuka. Una vez más, la pérdida de la superioridad aérea fue el talón de Aquiles de los Ju-87. Los contraataques aliados fueron muy efectivos y causaron una pérdida considerable de vidas y una destrucción masiva de material. Modelos de prácticamente todos los aparatos de las fuerzas aéreas alemanas e italianas fueron víctimas de los ataques aliados. Muchos fueron capturados y muchos otros simplemente destruidos. A medida que la guerra en África se acercaba a su fin, Kesselring y sus ayudantes seguían manteniendo la fachada de una victoria inminente. En Alemania, mientras la guerra era más desesperada, Hitler seguía aún simulándose invencible. Al Führer aún le quedaban dos pequeñas victorias por saborear, Yugoslavia y Grecia. En ambos casos, se emplearía el método de la Blitzkrieg, ya probada con éxito. Pero la áspera campiña yugoslava proporcionaría también cobijo al tenaz movimiento de resistencia partisano que se crearía de inmediato. En abril de 1941, la Wehrmacht, muy superior en número, cogió por sorpresa a la población y tomó el país simplemente al asalto.
una vez más, fue un trabajo para los Stuka. En la campaña de Yugoslavia se emplearon más de 400 aviones de este y otros tipos similares. Volaron casi con total impunidad, ya que superaban ampliamente a la humilde fuerza aérea yugoslava. Era el trabajo preferido de los Stuka. Las montañas y estrechos valles confinaron a la mayor parte del transporte terrestre alemán a las carreteras y caminos existentes. Los Stuka, sin embargo, podían alcanzar blancos que de otro modo hubieran resultado inaccesibles. En cuestión de días, tanto Yugoslavia como Grecia cayeron bajo las probadas tácticas de la guerra relámpago. Ambos países sufrieron los horrores de la guerra y se transformaron en naciones ocupadas. Incluso la fuerza expedicionaria británica en Grecia fue empujada hacia el mar en una acción que recordó al desastre de Dunkerque. Como siempre, fue la población civil la que pagó el precio sobre la quemada tierra que dejaban los ejércitos a su paso. La campaña griega fue apoyada también por la Fuerza Aérea Italiana. Algunos de esos aviones eran Ju-87, construidos en Italia, parte de un grupo de 600 fabricados bajo licencia por la compañía Breda. Su armamento habitual consistía en dos ametralladoras Rheinmetall MG-17 de 7,92 milímetros sobre las alas y en cabina a popa una MG-15 sencilla o una MG-81 doble, todas de calibre 7,92. Las ametralladoras frontales alojaban la munición en una bodega en el interior del ala que aquí aparece siendo abastecida por los equipos de tierra. Bajo el fuselaje llevaban una bomba generalmente de 550 libras. Sus pilotos utilizaban un incómodo y voluminoso chaleco blindado que protegía su torso del fuego de tierra y la artillería antiaérea. Los Stuka italianos, denominados Breda 201, operaron con gran éxito hasta que, al igual que sus gemelos alemanes, se demostraron muy vulnerables a los interceptores aliados. La preocupación en Italia por la vulnerabilidad de los Ju-87 empezó tras la Operación León Marino y el consiguiente fracaso de los Stuka en los ataques a navíos en la costa británica. A decir verdad, el avión no había fracasado por completo, simplemente había por fin sucumbido a la implacable persecución de los Hurricane y Spitfire. Antes de los Stuka, la Fuerza Aérea Italiana carecía de modernos aparatos de bombardeo en picado. Los Stuka sirvieron para cerrar un gran vacío, en particular a la hora de apoyar las operaciones de las tropas de tierra. Pero en la práctica, uno de los principales problemas fue que el mal entrenado ejército italiano carecía de habilidad para coordinarse con sus fuerzas aéreas, y peor aún, la comunicación entre las alas tácticas alemana e italiana era casi inexistente. Hacia mitad de 1941, los Ju-87 debían haber sido ya reemplazados. Un bombardero de dos motores, el Messerschmitt 210 Hornet, había sido apadrinado personalmente por Ernst Udet. Pero el 210 fue un desastre completo. De prestaciones insuficientes cuando se vieron sus fallos, había ya más de 1000 en la cadena de producción. Como resultado, los 87 tuvieron que seguir combatiendo. Incluso en 1943, el año en que los alemanes empezaban a fabricar aviones a reacción, se produjeron todavía más de 1000 Stukas. Un avión completamente anticuado en diseño, pero capaz aún de cumplir su función principal. El ejército italiano jugó también un papel importante en la operación más audaz de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarossa. Fue la mayor empresa que acometiera Hitler hasta el momento y su mayor error. Barbarossa fue el nombre clave que se dio al ataque por sorpresa contra el Imperio Soviético. La colonización de Rusia y el dominio del pueblo ruso, considerados durante mucho tiempo como el verdadero objetivo de Hitler en el conflicto, le habían dado la posibilidad de expansión que él consideraba un derecho inalienable de Alemania.
Se emplearon más de 290 Stuka alemanes, 3 millones de hombres, 600.000 vehículos y 7.000 piezas de artillería. Unas cifras asombrosas. Aunque se enfrentaron a 4 millones y medio de soldados rusos, la sorpresa y la velocidad del Blitzkrieg alemán dieron resultado por última vez. Fue la batalla más larga de la historia. Los alemanes podían presumir de dominar los cielos y sus fuerzas terrestres cosecharon grandes éxitos en los combates iniciales. Solo el primer día, la Fuerza Aérea Rusa perdió más de 1.800 aviones frente a solo 35 alemanes. Solo los Stuka habían destruido más de 700. Aunque la Luftwaffe utilizó también otros bombarderos en picado como el Ju-88 de dos motores, la verdad es que la mayor parte de los bombardeos de Barbarossa fueron llevados a cabo por los viejos Stuka. Una guerra que Hitler había predicho que acabaría antes de Navidad se prolongaría durante varios sangrientos años. Años que verían la derrota completa del Tercer Reich. Las interminables estepas y el terrible invierno ruso derrotarían al ejército de Hitler como habían derrotado antes al de Napoleón. Estas imágenes muestran el terrible poder de fuego de los Stuka. Se pueden observar las balas trazadoras disparadas por las ametralladoras del avión instantes antes de soltar su bomba principal. Esta escena se repitió miles y miles de veces en el transcurso de la campaña de Rusia. Pero ya entonces, todos los intentos de mejorar el 87 para mantenerlo competitivo frente a los interceptores aliados estaban ya casi agotados. La Luftwaffe había recurrido incluso a retirar el carenado del tren de aterrizaje para reducir peso y mejorar su aterrizaje sobre barro. Resultaba ya claro que el Ju-87 se había quedado desfasado. Por lo tanto, se hicieron varios intentos de buscarle un sustituto, uno de los cuales fue el Hensel 129 de modesto éxito, aunque solo ligeramente más rápido que su predecesor y no tan fácil de maniobrar. Proporcionaba mayor protección a sus pilotos y una mayor capacidad de armamento. Con la seguridad que en teoría le daban sus dos motores, en este caso un par de non-ron radiales en doble estrella de 14 cilindros y 700 caballos, el HS-129 alcanzaba una velocidad máxima de 407 km por hora. Iba equipado con dos ametralladoras de 7,9 milímetros, dos de 20 milímetros y un cañón de 30 milímetros. Podía llevar cuatro ametralladoras adicionales y hasta 300 kilos de bombas. Una carga devastadora en una combinación diseñada para atacar tanto blindados rusos como posiciones de tierra. Las dos ranuras a los lados del fuselaje muestran las posiciones del cañón. Los confusos resultados de las pruebas iniciales de este modelo en Rusia y en el norte de África no afectaron la decisión de la Luftwaffe de crear unidades adicionales equipadas con los HS-129. Se concentraron unidades operativas en Trípoli, Túnez y Cerdeña, donde solo rindieron un servicio mediocre. Esos aviones se trasladaron luego al frente del este para combatir la masiva concentración de blindados rusos. La incapacidad de los HS-129 para superar a su ensalzado predecesor hizo que este modelo desapareciera silenciosamente del inventario de la Luftwaffe. Otro de los aspirantes al honor de sustituir al Ju-87 fue una derivación del poco ortodoxo pero elegante Focke-Wulf FW-189. Presentado inicialmente en 1941 como un monoplano de reconocimiento táctico y apoyo directo, fue denominado Das Fliegende Auge, el ojo volador. Con su gran superficie acristalada y cola de doble viga, resultaba ideal para la misión asignada.
Se construyeron un total de 828 FW-189 hasta el final de la guerra, que prestaron servicio en casi todos los frentes. Su uso fue intensivo en el norte de África y en el frente del este. A pesar de su frágil aspecto, el FW-189 era un avión fiable y resistente. Su utilidad sobrepasó todas las expectativas y resultó ser un blanco difícil para los aliados. Eso se debía, en parte, a su sorprendente agilidad, su capacidad de soportar un gran castigo y la eficacia de su modesto armamento defensivo. Incluso sobrevivió a los famosos Taran, intentos de derribo por colisión de aviones rusos, volviendo a veces a la base sin la mitad de la superficie horizontal y vertical de cola. Otra de las razones del éxito del búho, como llegó a conocerse al FW-189, era el hecho de que su fuselaje en cola de doble viga no ofrecía a pilotos y defensas antiaéreas enemigas una masa sustancial sobre la que hacer blanco. Eso, y el hecho de que el avión gustaba mucho a sus tripulaciones y equipos de tierra, provocó que la Luftwaffe buscara la posibilidad de confiarle otras misiones, además de la del humilde papel de avión de observación. A finales de los años 30, ya se había predicho que en cuestión de pocos años, el Stuka necesitaría ayuda, si no un reemplazo total. En 1938 se inició un programa de pruebas para desarrollar una variante blindada de ataque al suelo del Focke-Wulf de doble cola con diversas modificaciones en su estructura. El prototipo resultante, el FW-189C, de fuselaje fuertemente blindado, en el que apenas cabían piloto y artillero, espalda contra espalda, estaba en el aire menos de un año después del inicio del programa. Finalmente, el ligeramente superior Einshell 129 se mostró más eficaz en las pruebas de vuelo y el biplaza FW-189 de apoyo directo desapareció en la oscuridad. Por aquel entonces, el más famoso con mucho de los aviones de ataque al suelo aliados era el obicuo Stomovik, fabricado por Ilyushin. Diseñado como avión de ataque al suelo de gran versatilidad, adquirió una extraordinaria reputación como destructor de tanques. Los alemanes lo denominaban con temor la muerte negra, y los rusos, que lo adoraban, lo llamaron el tanque volador o el jorobado. Otras fuerzas aéreas aliadas empezaron a comprender también el fuerte potencial de los aviones blindados de ataque al suelo. Uno de los de más éxito fue el Typhoon británico de Hawker. Duro y fuertemente armado, resultaba también muy eficaz en los combates aire-aire. En misiones de ataque a tierra, el Typhoon era letal, pero ni este ni el Stomovik eran auténticos bombarderos en picado. En el teatro de operaciones europeo, el Stuka fue prácticamente el único bombardero en picado monomotor con base en tierra. Es cierto que tanto británicos como norteamericanos modificaron varios aviones de caza para cumplir misiones similares, pero ninguno fue especialmente diseñado para ello, como los 87. A medida que la guerra se acercaba a su fin, cientos de unidades del niño mimado de Ernst Udet aparecían destruidas por todo el país. La táctica del bombardeo en picado apareció y desapareció en una sola década, superada por las mejoras aliadas en los visores y sistemas de puntería que proporcionaron una gran precisión a los bombarderos horizontales aliados. Una precisión que dejaría en ruinas el corazón de Alemania y pondría el punto final al concepto de bombardeo en picado. Una forma de combate totalmente distinta, adaptada a partir de una idea americana y desarrollada con pasión por la resucitada Luftwaffe, pero cuyos éxitos en la práctica fueron solo parciales. El bombardero en picado Stuka siguió cumpliendo otras misiones de ataque a tierra y como destructor de tanques simplemente porque no había otro avión disponible.